el barro del camino se oyen bestias, Dorotea las anima. Tras las huellas de la historia, una carga sal, la otra tramanteca. Personajes, vivencias, anécdotas. Grandes profesionales también son parte del grupo de personajes que pasaron por el programa Tras las huellas de la historia en Canal 14. Este viernes 4 de septiembre recordaremos las vivencias del doctor Roque Elizondo desde las 5 de la tarde. Pero siempre con gran alegría y gran entusiasmo de ir a la escuela. Y no sé las razones, pero mi papá nos llevó de nuevo a Rivas. Y entonces continué en la escuela de Rivas. Ya no con don Bolívar, sino con don Francisco, un hermano de don Bolívar. También un excelente maestro. Ahí hice el tercer grado. De ahí nos llevó a la Piedra de Rivas. Y ya para entonces ya tenía los 8 años. En esos tiempos, yo tenía ese año la tercer mejor nota de admisión de la Universidad de Costa Rica. ¿De veras? Sí. Pero no fui a la matrícula ordinaria porque ya había pasado. Voy a la extraordinaria y resulta que me atiende un muchacho en el departamento de registro, me dice, las materias que tendría que matricular ya no tienen campo. Pero yo tengo que entrar. Y me pregunta, ¿qué nota tiene? Tengo tanto. Un 8, no recuerdo cuánto. Me dice, no le creo. Bueno, eso es lo que dice aquello. Y voy a verificar. Fue, me dice, no, con esa nota tiene que entrar. Hice mi internado universitario, un periodo en el Hospital Monseñor Sanabria, otro en el San Juan de Dios, y luego se me dio la oportunidad de venirme para acá y era lo que yo deseaba, me vine. Claro, claro. Aquí terminé mi internado. Y cuando ya eso, pues había que ir a la rifa de plazas para el servicio social. Me tocó la visita 105. Ajá. Que 105, caray, no me va a dejar nada. Pero bueno, me llegó mi momento y solo quedaba una plaza en Buenos Aires, otra en la zona de Talamanca y otra en la zona norte del país. No hay nada que pensar, Buenos Aires. Tras las huellas de la historia, por Canal 14 y www.tvsur.co.cr. San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra.